Aquí estamos en la zona del impacto, que vamos a cubrir algunas imágenes para la red radio. Acá estamos con Alfredo Romanelli, que vinimos a esta zona a investigar, a ver qué fue lo que sucedió y recoger algunos testimonios de la gente. Bueno, Alfredo, ¿qué nos puede decir de lo que estuvo viendo? Y de lo que estoy viendo y de las conversaciones con algunas personas. Muy poco lo que puedo decir. Si hubo movimientos en el suelo, que es lo que ocurrió en casa vecina, me inclino más a algo que vino de la atmósfera, de nuestra atmósfera, y cayó. O más de eso, como la policía, no sé qué otros bomberos estuvieron investigando, tratando de averiguar si había restos de explosivos a su etc. No hay una. Hay que seguir investigando y buscando testimonios. Sí. Vamos a ver cuándo.